así como van a suplir la... Es un tesoro recuperado. Esta lujosa joyería fue adquirida con dinero ilícito y fue lucida por miembros del crimen organizado y sus allegados. ¿Cuál es el carísimo? El gobierno mexicano decomisó estas piezas de metales y piedras preciosas y las subastará el domingo en el Complejo Cultural de Los Pinos. Se espera recaudar con ello unos 35 millones de pesos, con los cuales se rehabilitarán caminos rurales en el estado de Michoacán. Está muy interesante, la verdad, y pues yo creo que es bueno que subasten este tipo de joyas, ¿no? Porque al final pues tienen que tener algún beneficio para la nación, para nosotros. A mí me parece bien que al final de cuentas el dinero que se recaude se invierta para el beneficio del ciudadano, sí, me parece muy bien. En el Salón Venustiano Carranza de Los Pinos, la gente puede admirar parte de los lotes decomisados y darse cuenta de la suntuosidad con que viven delinquidores de la ley. La exposición consta de relojes, anillos, gargantillas, pulseras, plumas, entre otros. Destaca el lote 130, un reloj para caballero marca Piaget en oro blanco, de 18 quilates con 178 diamantes, con un precio de puja de 2.953.700 pesos, equivalente al precio de un departamento de lujo. Pues nada más de pensar de dónde surgieron el dinero para comprar esas joyas, o sea, sí da un poco de tristeza, pero pues a la vez te da un poco de consuelo de que pues fueron ya incautadas. La tercera subasta en el marco del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado consta de 1978 bienes extravagantes, entre joyas y relojes, muchos de ellos hechos a mano y personalizados, con zafiros y diamantes. La inscripción a la subasta tiene un costo de 100 pesos y cualquier persona puede inscribirse en el recinto cultural o en algunos centros comerciales. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.